Hola, amigos y hermanos que me siguen por Facebook y YouTube. Tenía ya un buen tiempo que no producía un video. Con todo esto que ha estado sucediendo del coronavirus, de una manera u otra, afecta a uno mentalmente, personalmente, y como que a veces se le hace pesado hacer a uno un video de motivación positiva con todo esto que está sucediendo. He estado muy concentrado en ciertas cosas técnicas de mi canal para tener mayor capacidad de poder realizar mejor trabajo, almacenamientos, etc. Hoy quiero hablarles a todos ustedes sobre lo que nos está afectando en estos tiempos en que vivimos. Todos sabemos lo que está sucediendo, han habido muchas muertes, nuestra humanidad está en peligro prácticamente de existencia. No es que queramos exagerar, pero es así. Miles, miles, miles de personas han fallecido alrededor del mundo y es muy triste todo esto. Quiero que sepan que si ustedes están viéndome a través de sus celulares o dispositivos electrónicos inteligentes, es porque ustedes han hecho un buen trabajo. Hemos hecho un buen trabajo de sobrevivencia en esta oleada que ha pasado inicialmente, aunque se esperan otras. Por lo menos hasta aquí hemos estado vivos, hemos hecho el trabajo. Tenemos que darnos un aplauso y, si es posible, una copita para celebrar que estamos en este planeta. No es que celebremos, porque tantas personas han perdido sus vidas y hablar de celebración sería un poco, no sé, uno se siente como con que no es lo correcto, se siente con una especie de culpabilidad. Pero hemos sobrevivido y debemos darle gracias a Dios a través de Jesucristo, que es su Hijo, porque solamente se llega a Dios a través de su Hijo. Eso está en la Biblia. Por lo menos es lo que yo, como yo pienso que debe ser y como la experiencia nos dice. Señores, ya nuestro mundo nunca será el mismo, por lo menos hasta que no se encuentre una cura o una vacuna para esto que está sucediendo. Hay muchos científicos, muchos laboratorios a nivel mundial que están luchando para tratar de encontrar una cura, lo que sea, para contrarrestar todo esto que está amenazando nuestra humanidad. Quiero que sepan que si hemos llegado a este tiempo, si hemos sobrevivido a esta época, debemos de dar gracias a nuestro Dios por misericordia, por la misericordia que ha tenido, que nos ha permitido llegar acá. Pero tenemos que seguir trabajando en esto para que podamos sobrevivir juntos.
hacia un futuro, esperando que en un futuro todo esto haya una cura para este terrible mal. No podemos dejar vencer. Le voy a contar brevemente una anécdota, una historia que pasó aquí en los Estados Unidos en los tiempos en que se buscaba oro en el Gran Oeste. Había una persona que había dedicado demasiado tiempo excavando, tratando de buscar una veta de oro, supuestamente que era grandiosa en esa área. Y el hombre años excavando, gastó todos sus recursos hasta que definitivamente terminó. Dijo, no puedo más. Y lo que hizo fue que vendió el terreno, la mina donde él estaba personalmente cavando. Bueno, y pasó lo más, no chistoso, para él no era chistoso. Pero a quien él le vendió la mina, a 2 metros donde él había dejado de cavar, ahí estaba toda la riqueza, ahí estaba todo el oro, 2 metros. Esto nos enseña que debemos esforzarnos, sacrificarnos para seguir adelante, esperando que haya una vacuna, una cura a esto. Sabemos que el virus puede estar en cualquier sitio. Sabemos que el virus puede estar en cualquier superficie, en cualquier persona. Tenemos que respetar las distancias, llevarnos de lo que dicen las autoridades médicas para que podamos sobrevivir juntos. Y porque si nos descuidamos, puede suceder que hoy nos infectemos, nos muramos en un mes o algo por el estilo, menos, y se encuentra la cura. Entonces, por eso tenemos que tratar de mantenernos vivos. Tengo algunas cosas aquí que quería compartir con ustedes. Déjame ponerme los lentes, porque ya ustedes saben que ya yo pasé 63 años y a la vista, como quiera, tenemos que ayudarnos. Por ejemplo, miren, debemos dar gracias a nuestro Dios por nuestra existencia en este planeta. Cada día, por la misericordia que Él siente por nosotros. Nunca debemos bajar la guardia, el peligro del virus está todavía en cualquier lugar o persona, ya eso lo dije. Si todavía estamos aquí, eso significa que hasta ahora lo hemos hecho bien y nuestro Dios no ha tenido misericordia, ha tenido misericordia de nosotros. Los seres humanos debemos ser más unidos y humanitarios con nuestros hermanos. La riqueza no nos hace inmortales. Todos somos iguales ante la muerte. Con todo esto que ha sucedido, se ha llevado pobres, clase media, ricos, han dejado todo. Entonces, lo que significa que ante el coronavirus, todos somos iguales. Para sobrevivir debemos aceptar y aprender que nuestro modo de vivir ha cambiado. Debemos comenzar desde cero. Tenemos que aprender a tener un nuevo ritmo en nuestras vidas, hacer cosas diferentes, aunque no queramos. Debemos dar gracias a las personas que nos han brindado apoyo y moral económicamente en estos difíciles momentos. La llamada de un amigo, por ejemplo, personas que vivimos solos. Le agradezco a muchas personas que han estado ahí conmigo. Mi tía Candita, el señor Fabio me llama, ¿cómo tú estás? Esto y lo otro. Y son cosas que uno agradece. Que uno agradece. Esa llamada telefónica,
ese texto, cómo te siente. Señores, lo que vivimos aquí en los Estados Unidos, como en mi caso, solo, cuarto, estudio, lo que sea, hay que ser campeón, como me dice Fabio. Hay que ponernos la corona. Yo en ocasiones, para pasar todo esto, he tenido que... A veces hablo solo, me veo el espejo, hago musaraña, mueca, bailo, brinco, me hago el divertido de aquí a allá, de allá a aquí, que me pongo al frente de la casa, un chin de sol, me voy a veces a la playa con mi mascarilla, bueno, lo que está de moda para sobrevivir ante esto. Y he sobrevivido a todo esto y créanme que esas personas que me han dado apoyo, mi primo Nicolás Rodríguez, César, tantas personas de mi pueblo, de mi cacique de Monteplata, Jimmy, Jaime Sierra, Jaime Silva, tantas personas que no quiero, Pedro de Sagle, primo, ¿cómo se siente? Todo lo otro. Una llamadita, óyeme, eso no tiene precio. Así que, señores, vamos a seguir luchando por sobrevivir y por estar ahí para que esto sea historia. Quiero decirles que en el futuro pienso hacer una especie de video, van a ser cortos. Estos videos van a tener el nombre de cápsulas. Y en eso van a ser temas cortos, personales. Vamos a hablar de tecnología, vamos a introducir, decirle en sí lo que la cuestión es con computadoras, conocimientos diversos de equipos, para que en un futuro pienso que le pueden servir a ustedes en su desarrollo, buscando conocimientos actualizados. Con esto que está sucediendo, tenemos que buscar la forma de aburrirnos menos en la casa, y así, si lo pueden ver en una pantalla gigante como esta, los muchachitos saben cómo setear eso con el internet y ven un cine. Yo en mi aquí, cuando me acuesto, veo mis videos y es como trasladarme a mi pueblo y disfrutarlo, mis vivencias. Siempre me ha gustado la tecnología, así que ya saben, esos temas se van a llamar cápsulas. Los voy a promocionar siempre por Facebook para que pasen el link a buscarlo en YouTube. Y van a hablar de, van a conocer muchas cosas tecnológicas. Pueden opinar en mis videos, para hacerme algunas preguntas también. Yo se las contesto cuando tenga tiempo. Me voy al canal y veo lo que ustedes me piden. Tengo que darle gracias a tantas personas que se han sumado a ver mi canal. Ya van por 100,785 views. 7,785 personas han visto mi canal, han visto el contenido, conocen mi pueblo, los alrededores de todo, de donde soy, Monteplata, casi que Monteplata. Y espero que me sigan. Muchos dicen, oye, se te ve inactivo, ¿qué pasa? Pero es todo esto que está sucediendo, que de una manera u otra afecta a las personas. Así que ya ustedes saben, vamos a hacer el trabajo de supervivencia, vamos a sobrevivir a esto juntos, porque esto no es un trabajo de una persona, esto es una combinación. Lo que tienen novias, lo que son parejas, tienen que cuidarse porque la otra pareja puede... si se exponen uno de la pareja, de los componentes, entonces el otro está en peligro y viceversa. Yo en mi cuevita aquí no recibo a nadie. A veces hay un cariñito, una cosa, y bueno. Pero me he cuidado, es decir, que he hecho el trabajo. Cuando yo entro a esa puerta, me quito la ropa de la calle, la dejo en una esquinita, mi máscara, mi... Siempre ando con alcohol, me lavo las manos, donde toque.
La cuestión, tenemos que hacer el trabajo juntos para sobrevivir a todo esto. Y si estamos aquí es por gracia y misericordia de Dios y porque hemos realizado el trabajo. Así que no lo hago más largo este video. Quiero que tengan muchas bendiciones. Cuídense. Los amo demasiado. Yo quisiera que el antídoto estuviera en mi cuerpo, en mi sangre, y sacrificarme por la humanidad, si es posible, para que descubran qué es lo que hay en mi cuerpo que no puede el virus conmigo. Hay buena voluntad de parte de nosotros para eso. O sea, que cualquier persona podría sacrificarse quizás para salvar la humanidad. Como todos ustedes saben, yo estoy en el alto riesgo. Tengo diabetes, alta presión, asma. Tengo situaciones con mi corazón. Tengo una parte biónica en mi cuerpo que muchos conocen. Denia, no te rías, por favor. Margarita, no te rías, por favor. Gisela, no te rías. Gladys, no te rías. Y de sangre, no te rías. Y por ahí, Nicolás, no te rías. Tía Candita, no te rías. Pero Don Fabio, no se ría, por favor. Pero sí, ¿qué vamos a hacer? Así es que los quiero mucho, bendiciones, y será hasta la próxima, si Dios quiere. Capiche. Los quiero mucho. Los amo mucho. Soy loco por ustedes. Gracias, Don Fabio, por las ideas que me dio. Esto es parte de la idea de Don Fabio. Vamos a celebrar la vida con tristeza en el fondo, porque muchos se han ido. Yo tengo conocidos que han perdido sus madres, sus hermanos. Hemos perdido muchos seres humanos. Así que por misericordia estamos aquí todavía y esperamos pues que sigamos sobreviviendo. Ya que esté mi prima, Maní Poeta, Ruedán, toda esa gente de allá de Monteplata, se le quiere, del cacique de Monteplata. Ay, mi madre, me van a matar porque van a decirse, bueno, es que son demasiados, pero los quiero a mucho. Y espero en Dios poderles ver alguna vez. No sé si pueda viajar con todo esto que está pasando económicamente. Ustedes saben lo que ha pasado. Hay más de 40 millones de desempleados. Yo estoy deshabilitado. En el verano hago mis movimientos de fotografía, video, cuando aparece algo por ahí, cero. Estamos comiendo, expandiendo el granito de arroz que queda, lo guardamos para el otro día por si acaso. Siempre piensen en otras personas que lo necesitan quizás más que ustedes, los que vivimos aquí, cuando se le está dando comida y todo lo otro. Si usted no necesita esa comida, por favor, hay otros que la necesitan más que usted. Así que vamos a compartir lo poco y lo mucho que haya. Bye. Okay.